Hace no mucho tiempo había una sociedad que no tenía internet, que enviaba cartas, telex, faxes, en la que costaba llegar al conocimiento en papel, que era custodiado por bibliotecas, museos y universidades, en la que la ciencia y la cultura avanzaban muy despacio. Nacimos en los 40, 50 o 60. Crecimos en los 50, 60, 70. Estudiamos en los 60, 70, 80. Estuvimos de novios en los 70, 80 o 90. Nos casamos y descubrimos el mundo en los 70, 80 o 90. Nos aventuramos a los 80 o 90. Nos estabilizamos en los 2000. Nos hicimos más sabios en los 2010 y vamos a pie firme atravesando los 2020. Resulta que hemos vivido 8 décadas diferentes, 2 siglos diferentes, 2 milenios diferentes. Hemos pasado por el teléfono con operadora para llamadas de larga distancia hasta las videollamadas a cualquier parte del mundo. Pasamos desde los slides hasta el YouTube, desde los discos de vinilo hasta la música online, desde las cartas escritas a mano al correo electrónico y al WhatsApp. De vivir los partidos en la radio a la televisión en blanco y negro y luego la televisión HD. Fuimos al videoclub y ahora miramos Netflix. Conocimos las primeras computadoras, las tarjetas perforadas, los disquetes y ahora tenemos gigas y megas en la mano, en el celular, en el iPad. Usamos pantalones cortos toda la niñez, después largos, Oxford, Bermudas. Esquivamos la parálisis infantil, la meningitis, la gripe H1N1 y ahora el COVID-19. Anduvimos en patines, triciclos, los carritos inventados, bicicletas, ciclomotores, autos a gasolina o diésel y ahora andamos en híbrido o 100% eléctricos. Sí, pasamos por muchas cosas, pero qué gran vida hemos tenido. Nos podrían calificar de esenia, ni es gente que nació en aquel mundo de los 50, que tuvo una niñez analógica y una edad adulta digital. Somos una especie de, bueno, ya hemos vivido de todo. Nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida. Es nuestra generación la que literalmente se ha adaptado al cambio. Un gran aplauso a todos los miembros de una generación muy especial que indudablemente será única.